Sí, bueno, el día de ayer iniciamos lo que es la semana epidemiológica número 40, donde nosotros le llamamos el silencio epidemiológico, donde muchas personas no asisten a las consultas, presentando aún los síntomas de fiebre que hemos venido reintegrando, que en caso de presentar fiebre, que acuda a su establecimiento de salud más cercano porque podría ser un dengue, y si es dengue podría ser grave, y el dengue grave es el que causa la muerte en la población. Por lo tanto, nosotros en la Secretaría de Salud estaremos trabajando los que son a partir del miércoles, más de 100 establecimientos a nivel nacional estarán habilitados para que las personas acudan en caso de presentar algunos síntomas. También las 15 unidades de dengue a nivel nacional estarán funcionando 24 horas los 7 días de la semana. Hasta la semana número 38 se han diagnosticado 81.181 personas con dengue, de los cuales más de 16.000 son personas diagnosticadas con dengue grave, que se les ha dado su atención en los diferentes establecimientos de salud. ¿Muertes? Bueno, a la semana número 38 se confirman dos muertes más por dengue. Es lamentable tener que dar esta información. Una ha sido descartada, que no falleció por dengue, para tener un acumulado de 144 fallecidos por dengue.